Buenas noches, bienvenidos a este encuentro de revoluciones y revolucionarios en dos orillas, un debate en clave estratégica. Queremos agradecerle la presencia y además queremos contarles muy brevemente un poco el origen de este encuentro, un encuentro que surgió de alguna manera de esas charlas informales entre compañeros, que sentíamos que en esta etapa que está asignada por una cierta cuota de desencanto, por una débil convocatoria a la reflexión estratégica, era imprescindible reflexionar en colectivo sobre nuestra realidad y la realidad de América Latina. Creemos que en un momento en que esos proyectos históricos de la izquierda han ido perdiendo espacios, la batalla de las ideas, la construcción de una nueva hegemonía alternativa frente a los proyectos neoliberales es un desafío central y que nos debemos de alguna manera una discusión, una reflexión sobre estas cosas. En estos tiempos que de alguna manera uno siente hambre de reflexión crítica, pensamos que traer la rica experiencia de lucha del Río de la Plata, de las dos márgenes del Río de la Plata, es un camino importante para empezar a pensar a partir de ellas en el qué hacer hoy. Qué hacer, responderse al qué hacer, nos parece una tarea imperiosa. En ese sentido, invitamos a tres compañeros, la historiadora Carla Larrobla, profesora de historia de nivel medio y superior, magíster en ciencias sociales y humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, integrante de los equipos de investigación sobre historia reciente, investigadora, autora de numerosas publicaciones, al compañero Samuel Glixen, periodista y escritor uruguayo, ex militante tupamaro, ex preso político, docente de periodismo, ha trabajado en innumerables diarios, BP Color, Extra, el semanario Marcha, bueno, una larga lista, hoy en Brecha, y también ha sido corresponsal, y bueno. Y al compañero Daniel De Santis, militante social y político, fue dirigente obrero, miembro activo del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo de la Argentina, fue miembro del Comité Central del PRT, estuvo vinculado también al proceso de discusiones que culminaron con la fractura del PRT, estuvo en Nicaragua, colaboró allí con las milicias sandinistas, creó una cátedra en la Universidad de La Plata, la cátedra Alberto Che Guevara, una cátedra que imparte formación política y que se ha extendido a otras universidades de la Argentina, también escritor de numerosos artículos y varios libros sobre la historia del PRT-ERP. Y el otro compañero invitado a esta mesa es el compañero Jorge Zabalza, militante que no necesita tampoco presentación entre los que estamos aquí, militante social, político de nuestro país, rehén durante la dictadura, ex integrante del MLN, fue edil y presidente de la Junta Departamental de Montevideo, director del quincenario Mate Amargo y del periódico Tupamaros, también escritor de varios libros. Y lamentablemente Zabalza no nos va a poder acompañar. Hace un rato que se comunicó con nosotros de que hoy no estaba muy bien de salud, pero de todas formas se va a comunicar con nosotros a través del telefónico. ¿Ya está? Bien, entonces vamos a arrancar con.
él nos pidió expresamente para comunicarse porque estaba muy entusiasmado con la posibilidad de venir y conversar, pero bueno,